Citroën, Creative Technology. Bueno, pues aquí estamos con el entrenador del Cádiz B, un roteño, Fernando Niño, que ha jugado hoy contra la Unión Deportiva Roteña y hemos aprovechado la ocasión para que los roteños pues sepan un poquito del proyecto de este hombre al frente de este equipo de la tercera división, como es el Cádiz B. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, pues hoy has jugado el partido aquí de preparación, has utilizado un montón de jugadores. ¿Este es uno de los primeros partidos que juegas esta temporada? No, este es el tercer cuarto partido que jugamos. Lo que pasa es que estamos metiendo todavía mucha gente joven, ¿no? Ahí, hoy, por ejemplo, había 2-3 juveniles y, bueno, estamos todavía dándole un poquito de vuelta y viendo gente y, como que todavía no tenemos el equipo al completo. No lo tenéis configurado. Bueno, pero es como se suele decir, ¿no? Estos equipos filiales, los primeros partidos no se terminan de formar, pero después van cogiendo la onda a la categoría y dan buenos resultados, ¿no? Eso esperamos, ¿no? Porque este año en concreto va a ser un año duro. Va a ser un año duro porque la edad de media de la plantilla es bastante joven. Prácticamente una plantilla con el 90%, 80% de jugadores que el año pasado eran juveniles. Entonces, la categoría tercera va a ser dura, va a ser fuerte. Hay equipos importantes ahí que van a estar ahí peleando tanto por mantener la categoría como por estar ahí arriba. Y el año se presenta duro, duro, pero para todo el equipo. En este caso, el nuestro, sí es cierto que esperemos que con el tiempo, con el paso de la semana y de los partidos, el equipo vaya cogiendo un poquito de esa mitad de veteranía que le falta y que se vaya acoplando un poquito a la categoría para rendir bien, ¿no? Bueno, la trayectoria tuya en la Caza Amarilla está bien. El año pasado cogiste el juvenil, lo promocionaste. Y este año, pues nada, al Cádiz B, segundo equipo del Cádiz, ¿no tiene techo Fernando Niño en esta entidad? Bueno, el techo realmente, yo siempre digo que hay que ir paso a paso, ¿no? Yo he tenido la suerte este año de que hayan contado conmigo para ese proyecto, ¿no? Con el Cádiz B. El año pasado sí es cierto que con la División de Honor de Juvenil hicimos una temporada buena, bastante buena, ¿no? Quedando los cuartos. Y bueno, este proyecto de este año, al querer contar con tanta gente joven, hacer un equipo prácticamente nuevo del que había el año pasado, pues bueno, me ha escogido a mí y la verdad que muy agradecido y espero de poder estar a la altura, ¿no? Fernando Niño, ¿no está preparado para metas mayores de que podamos decir que tenemos un entrenador en primera? Yo no me planteo ahora mismo metas a largo plazo, ¿no? Ni el mañana. Yo realmente me gusta vivir al día, ¿no? Lo que tengo ahora es lo que disfruto, lo que intento aprovechar. En este caso, ahora estoy en el Cádiz B, estoy muy contento, muy ilusionado y con muchas ganas de trabajar. Y el que pasará mañana o dejará pasar, la verdad que ahora mismo no ni me lo planteo, ¿no? La verdad que lo mejor es ir pasito a pasito y viviendo el momento, y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué clase de entrenador es Fernando Niño, o como se suele decir, está la preguntita del millón, ataque, defensa? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Bueno, más que ataque y defensa, realmente me gusta todo, ¿no? Un equipo que juegue bien al fútbol y que sea ordenado y serio en defensa, ¿no? Pero bueno, sobre todo intentar inculcar a los chavales, ¿no? El trabajo, la intensidad, el día a día, ¿no? Que estén ahí trabajando, que sobre todo eso, el trabajo, el orden y la intensidad, ¿no? Que creo que es básico para competir y es lo que estamos trabajando con ellos, ¿no? Aparte ya evidentemente de todos los aspectos tácticos, ofensivos, defensivos, de cómo atacar, defender, pero que sobre todo el mínimo que tienen que tener que tienen que dar es un esfuerzo enorme, un ser solidario, el trabajo, y eso todo en el día a día te da recompensa, ¿no? Ya conocíamos a la faceta de Fernando Niño, inclusive un día estuvimos hablando largo y tendido de su faceta como jugador, de todo lo que ha conseguido como jugador, y ahora, claro, él, como es modesto, él quiere ir pasito a pasito, pero nosotros nos alegraríamos muchísimo, el pueblo de Rota, de que consiguiera las metas o parecidas o inclusive mejores como entrenador. Muchas gracias por atendernos y suerte en esta nueva faceta. Dile algo al pueblo de Rota que está trabajando fuera, que quiere hacer algo grande en el fútbol.
No, yo lo que digo, ¿no? Que yo estoy encantado, ¿no? Siempre he llevado a mi pueblo y me siento muy orgulloso de ser roteño, ¿no? Y ojalá, ¿no? Porque hay gente que estamos por ahí, ¿no? Cuando estamos por ahí echamos mucho de menos el pueblo. Y en este caso, pues, en Rota han salido buenos futbolistas, hay gente todavía por ahí jugando, ¿no? Hay Zacaña, hay gente por ahí que está jugando fuera y bueno, un pueblo que está dando gente y yo creo que va a seguir dando mucha alegría al pueblo, sacando muchos jugadores y algún entrenador, pero, ¿no? Claro. Oye, ¿no te importaría, no, levantar otra vez la caza para irte fuera a buscar tu lugar, no? No, no, la verdad, no, no tengo problema en ese aspecto, no, no me importa, ¿no? Yo siempre he dicho que yo estoy donde tenga el trabajo, donde esté feliz, evidentemente aquí estoy muy a gusto, estoy muy contento, pero bueno, si te sale una oportunidad, siempre, siempre estaremos a tiempo de volver, ¿no? Te vas por ahí un año, dos, tres, va bien, bien, que no, pues vuelves barrota y esta casa siempre la tenemos aquí, ¿no? Con la puerta abierta. Bueno, enhorabuena, suerte, chulo. Muchas gracias.